Jo, papá, una hora más, solo una hora más. Es el cumpleaños de Oscar y se van a quedar todos un rato más. Y a ser la única a la que no le dejen. Yo creo que la hora que hemos acordado es más que de sobra, ¿eh? Ya, pero voy a ser la única a la que le dejen tampoco. Me siento como una niña pequeña, que ya no tengo 5 años. Mira, cariño, ya sé que piensas que es tratarte como a una niña pequeña, pero es que realmente pienso que no tienes edad para andar hasta tan tarde por la noche. A partir de cierta hora no creo que haya mucha gente de tu edad por ahí, ¿eh? Además, seguro que tus amigos no les dejan mucho más. Que sí, de verdad que sí. Lo siento, pero no. Estamos muy preocupados cuando sales. Estamos preocupadísimos cuando sales por la noche. Hasta que no vuelves no podemos pegar ojo. Ya, ya sé que os preocupáis mucho, pero ¿qué me va a pasar? Si siempre estoy con más gente y nunca vuelvo sola a casa. Pero vamos a ver, Laura, si te dejamos estar una hora más, eso sería como un premio para ti, ¿no? ¿Y qué méritos has hecho para merecerlo? ¿Cuánto tiempo llevas sin arreglar la habitación? ¿Y de los estudios qué? Bueno, sí, tienes razón. Esta semana, y a lo mejor también la pasada. Pero sí que hago lo que tengo que hacer. Ya, ya. Mira, tienes que ser más responsable con tus tareas. Y sobre estudiar, habíamos quedado en que ibas a aprovechar 2 horas diarias. Y escasamente con una lo despachas. Bueno, lo de recoger mi cuarto todos los días sí que lo puedo hacer. Y además, ya verás, lo voy a hacer todos los días. Pero lo de estudiar 2 horas, eso no puedo. Es mucho. Pero si ya lo habíamos hablado. Bueno, realmente a mí no me habéis preguntado. Pero 2 horas me parece una pasada. Bueno, vale, pero entonces ¿cuánto tiempo vas a estudiar? Pero que sea para probar, claro. Bueno, si hasta ahora no estudiaba casi nada, con empezar con 1 hora va a ser más que de sobra y luego ya se verá. Bueno, está bien. Ahora sí que has tomado tú la decisión. Así que estamos deseando que cumplas con ella. Pero no te has ganado esa hora para ir al cumpleaños de Oscar. Pero, ¿qué más queréis? Si además hago la cama y pongo la mesa todos los días, ¿me vais a dejar entonces? Está bien. Si haces todo eso, te habrás ganado esa hora. ¿Te vas a comprometer a todo eso? Que sí. Ya verás de lo que soy capaz. Y si lo contratas, además de ahorrar, lo tienes en 7 años.